En la sala de enlace Arte Contemporáneo se exhibe la muestra individual Metal y Melancolía de Cristian Quijada. Acerca de su obra escribe Manuel Munibe. Desde la perspectiva actual encontramos que Quijada, además de otorgarnos vistas urbanas con características precisas, nos sugiere un peculiar modo de recordar la ciudad. Los fondos monócronos en gradaciones perfectas sobre los que el artista coloca la silueta o el perfil calado de un lugar específico, virado a un color irreal, le confieren a la imagen la consistencia de una evocación. Jesús Ruiz Durán, el multifacético artista peruano, sorprende nuevamente con una propuesta de arte cinético en su exposición La pasión por el número, cinéticos, ópticos, andinos y fractales, que se inauguró en la Galería 80 metros cuadrados de Barranco. Jesús Ruiz Durán es un artista visual que proviene de las canteras matemáticas y ha dedicado gran parte de su obra a la pasión por los números en su relación con las artes visuales. Ha trabajado obras físicas, analógicas, en dos y tres dimensiones. Dentro de estas tendencias, también produce obra dentro de las artes digitales y ha venido experimentando con ecuaciones no lineales que generan los universos fractales con la ayuda de las computadoras. En el Centro Cultural de la Universidad Católica se inauguró la muestra Dimensiones del Diseño, exposición de miniaturas del Vitra Design Museum. La colección cuenta con objetos clave en la historia del diseño internacional de 1850 a 1990. Cada miniatura corresponde al original en su construcción, material y color. Las técnicas de fabricación se han adaptado a los requisitos de la miniaturización en un amplio trabajo de desarrollo. Gracias a esta fidelidad al original, las miniaturas no solo son objeto de coleccionismo para el amante del mobiliario, sino un material expositivo ideal para universidades y escuelas de diseño. En la Galería de San Isidro se inauguró la exposición colectiva Angular. Manuel Munibe dice que lo angular patente en la mencionada intersección de líneas rectas opera en las obras seleccionadas como un signo de un principio estructural común. Algunos corresponden a desarrollos de las tendencias de la abstracción geométrica, llamémoslo ortodoxa en el caso de la pintura y en lo escultórico, en el número significativo, al desarrollo de una geometría tributaria del repertorio formal precolombino, específicamente de aquel del arte lítico inca, horizonte cultural en donde el trazo es a la vez una fisura. Marimeco, telas, moda, arquitectura, medio siglo de historia de una de las compañías de diseño más importantes del mundo nórdico de Finlandia, se inauguró en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de La Molina. Marimeco, la compañía más influyente del diseño finés, ha desarrollado en su trabajo no solo el diseño de modas, absorbiendo diversas tendencias como el op y el pop art tradicional, futurismo, expresionismo abstracto, entre otras, sino que se extendió a otras vetas, adaptando la disciplina a la elaboración de modelos para productos utilitarios, desde ropa hasta teléfonos celulares, platos, botellas, accesorios para computadora y bolsos. Después de 3 años de radicar en Bélgica, el conocido artista peruano Leoncio Villanueva regresa a la Galería Lucía de la Puente con una nueva exposición titulada Estructuras. Villanueva presenta obras de mediano formato trabajadas durante su estadía europea, en las que se puede apreciar una depuración en su lenguaje, llegando de esta manera a la esencia de los elementos. Esto se hace más evidente en las obras tituladas Columnas o Estructuras, que son las últimas pinturas de la serie y dan origen al nombre de la exposición. Dueño de un fino y minucioso oficio pictórico, el artista va dejando de lado la fragmentación evidente en sus pinturas anteriores para concentrarse en planos o elementos más limpios, llegando a una mayor madurez en su composición. Después de 4 años, la artista Luz Letts presenta Los Equilibristas, su más reciente producción, en la Galería de Lucía de la Puente. Obras de mediano y gran formato en las que aparecen sus ya conocidos personajes, hombres y mujeres anónimos, cargados de nostalgia, pero con ese toque de humor que caracteriza la obra de este artista. Como el título de la muestra lo sugiere, Los Equilibristas es un conjunto de pinturas que gira en torno al concepto de contrapesar fuerzas para balancear extremos, de compensar ausencias. La figura humana y su contexto sirven para reflexionar acerca de nuestra presencia anónima en un mundo en constante movimiento.
En la galería de ESAN, la Escuela Superior de Administración de Negocios, se inauguró Ecos de Paz, exposición de Juan Carlos Ñañaque Torres. Trabajo temáticamente a mi prójimo, partiendo desde una base ancestral, dice el artista. Lo presento en la sociedad actual colocándole un sello personal. Por medio de mi arte, busco y me motiva la justicia, la paz, la naturaleza, la sonrisa de los niños, la sonrisa de las madres. Todo esto me motiva para producir y seguir viviendo. Para mí, la pintura es un modo de vida, es vivir apasionado por crear. Lo es todo. Coexisto con ella y nos entendemos. Siempre estuvo y está a mi lado. Bueno, que dice.